aquí arrancamos, aquí estrenamos Músicos por el Mundo con mucha ilusión para entrevistar a esos músicos que están repartidos por todo el mundo. Y hoy tenemos la suerte de poder charlar con Sandra Ibarretxe. Sandra Ibarretxe, que ha vivido en Finlandia, ha vivido en Suecia, ha vivido en Francia y que seguro que nos va a contar muchísimas cosas súper interesantes. Y de esa forma podremos recabar y podremos tener esa recopilación de todas esas historias y testimonios de personas que han ido al extranjero para estudiar o buscar oportunidades para trabajar como músico. Y ese es el objetivo de este especial Músicos por el Mundo. Y creo que está por aquí ya Sandra, por lo tanto, pues qué mejor que ella para explicar toda su trayectoria y su historia y su experiencia por Finlandia y Suecia y Francia, que seguro que nos cuenta cosas muy interesantes para, como decía, tener, ¿no?, esa recopilación de todas esas historias que nos pueden ayudar a tener más información. ¡Sandra! ¡Aupalur! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por darme la oportunidad. Mira, como te decía cuando hablamos, ¿no?, que cuando conocí un poco tu historia, para mí fue una inspiración para crear esta sección, porque en mi interior nació como una inquietud de saber cómo llegaste a vivir hasta Suecia, ¿no? ¿Cómo llegaste hasta Suecia siendo vasca? Y con esa inquietud, pues nos pareció que podría ser súper interesante hacer este especial de Músicos por el Mundo para recopilar la información de personas que habéis ido al extranjero para estudiar y para trabajar, y poder recopilar, ¿no?, información para otras personas que quieran hacer lo mismo y que tengan alguna referencia y no, pues seguramente, como te habrá pasado a ti, que quizá pues te has llevado algún disgusto, algún chasco o alguna expectativa que esperabas que sería de una forma y luego era de otra, ¿no? Por lo tanto, Sandra, pues si te parece podemos comenzar comentando un poco tu trayectoria. ¿Cómo llegas a vivir a Estocolmo? Bueno, pues a ver, tengo que empezar diciendo que, bueno, a ver, yo estudié en Musikene, ¿no?, el superior, y en mi tercer año, bueno, pues me dieron la oportunidad de ir a Helsinki a hacer Erasmus. Y bueno, pues la verdad que con 19, 20 años, pues dices que sí, ¿no?, que, ojo, es una gran oportunidad, que nunca has salido de casa, y bueno, pues vas a probar un poco, ¿no?, que a ver qué tal. Y bueno, fue llegar allí y súper diferente aquello, ¿no? Es como el primer contacto un poco con los países nórdicos. Además, sí, Finlandia fue parte también de Suecia, ¿no?, durante muchos años, más de 500 años. Entonces, pues fue un poco como el primer contacto, ¿no?, con los países nórdicos, la cultura, ¿no?, que son países vecinos. Y bueno, el clima también, ¿no?, que al final que es duro, ¿no? Y eso también pues se refleja un poco en la forma de ser de ellos, ¿no?, que son como pues muy reservados al principio, ¿no?, un poco tímidos, y luego poco a poco pues te vas ganando su confianza, y la verdad que eso es muy interesante, ¿no?, de ver. Y bueno, también hay que hablar un poco, ¿no?, del conservatorio, ¿no?, que es uno de los punteros en Europa. Y bueno, pues allí aprendí muchísimo. O sea, claro, lo que me llamó muchísimo la atención es que, bueno, la educación es gratis. En cualquier país nórdico, la educación es gratis. Entonces, claro, bueno, en vez de, ¿cómo decirlo? Pues, o sea, en vez de pagar lo que es una cuota, sí que tienes que, por ejemplo, pagar lo que es la unión de estudiantes. Pero esa unión de estudiantes te da muchísimos beneficios. Yo me acuerdo que comía pues por 2,50 € al día. ¡Ostras! O sea, en el mismo conservatorio.
Eso es, sí, en la misma cantina, había una cantina allí para los estudiantes, los profesores, y igual era un poquito más caro también para la gente de fuera, pero también podían ir a comer allí. Y la verdad que es un país caro, pero claro, que para como vida de estudiante pues está genial. Entonces, pues sí que te da muchísimas posibilidades, ¿no? Y la enseñanza musical también es totalmente gratuita. Eso es, sí. O sea, incluso tú yendo de Erasmus, bueno, no sé, claro, tú la matrícula No. la pagabas Eso es, claro. Yo lo que pagué fue la matrícula de Musikene, pero cualquier persona que iba a estudiar, pues eso, su grado superior o incluso máster, gratuito. Fíjate. Y en Suecia igual, claro. Ya. Entonces, bueno, eso es también una cosa a tener en cuenta, ¿no? A la hora de irte a otro país a estudiar. Porque, claro, es un país que el nivel económico, o sea, el sitio es caro para vivir. Entonces, si tú tienes la educación gratis y encima tienes, pues, en la Unión Estudiante te dan esas posibilidades, ¿no? Con esas ofertas, pues eso, que puedes vivir un poco, pues, mejor, ¿no? Al final, no es tan duro. Y bueno, a ver, pues aquel año fue, la verdad que pues como primera toma de contacto, pues bueno, aprendí también a hablar un poco inglés, ¿no? Que me faltaba un poquillo. Y me hizo, pues ya como que la cabeza me hizo un clic, la verdad. Fue como, ostris, pues igual me interesa irme después de acabar Musikene al extranjero otra vez, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, después de acabar Musikene, mi cuarto año y tal, pues hice pruebas otra vez en Finlandia. Pero por alguna razón, pues bueno, no pudo ser, ¿no? Entonces, claro, pues me vi un poco, pues como mucha gente se ve, acabas tu grado superior con muchísimos conceptos, ¿no? Que a veces igual hasta no asimilas del todo hasta que pasan unos años, ¿no? Y dices, buah, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa? ¿Me voy a otro sitio a estudiar? ¿Dónde? ¿Con qué profesor? ¿No? Es un poco, yo creo que lo que pensamos todos. Sí, y quizá. Quizá nos falta esta orientación también en las enseñanzas musicales, ¿no? Orientación laboral para dar ese salto que puede ser que te puede dar muchísimo vértigo, como si te encontraras en un precipicio que dices, ¿y ahora qué hago? Vale, he Claro. aprendido muchísimo, sé bastante de música, pero quizá no sé sobre otras cosas, no sé moverme, no sé cómo funciona el mundo laboral y a qué me puedo dedicar, ¿no? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Quizás es algo que yo sí también que he echado muchísimo de menos, ¿no? Claro, además es que sales con muchísimos conceptos aprendidos, pero dices, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿No? Es como eso, esa experiencia laboral que vas forjando poco a poco. Entonces, claro, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y bueno, me salió la oportunidad de poder ir a Barcelona, ¿no? A hacer un posgrado. Y bueno, pues estuve en el Liceu con Isaac Rodríguez y la verdad que fue una gozada. O sea, súper bien. Además, una ciudad como Barcelona, ¿no? Que te da muchísimas opciones y oportunidades. Y sí que estuve trabajando también en alguna escuela. Y bueno, a raíz de estar en Barcelona, pues sí que Isaac me comentó, pues mira, mi antiguo profesor francés, Michel Letiec, da clases en Niza y sí que sería bastante interesante que le conocieses, ¿no? Un poquito. Y entonces, pues bueno, a raíz de él y tal, en principio iba a ir y venir de Barcelona. Pero bueno, conseguí una beca de la Diputación Foral de Vizcaya para estudiar en el extranjero. Que me parece que todavía siguen con ello. Sí, siguen. De hecho, Sí, hace ¿verdad? poco han hecho esas pruebas para las becas, sí. Pues eso, la verdad que eso es súper buena idea, ¿eh? Eso, vamos, yo estoy Sí. súper agradecida porque me ayudó muchísimo, ¿no? A la hora de decir, de dar el paso. Bueno, tengo ganas de marcharme al extranjero, pero claro, económicamente Pero. necesitas una ayuda, ¿no? Y al final, pues eso es una cosa que se agradece muchísimo. Y de Francia, ¿cómo es el salto a Suecia, a Estocolmo, ¿no? Pues claro, yo allí estuve pues 2 años, ¿no? En Francia y bueno, pues claro, yo me decía a mí misma, bueno, a ver, ¿y ahora qué quieres hacer? Porque sí que estaba trabajando un poco, al mismo tiempo estudiando, estuve en la banda municipal de Niza y bueno, estaba a gusto, pero yo me notaba que todavía no, mi formación no había acabado, ¿no? Y quería hacer algún máster y había un chico, un clarinetista sueco, que me comentó, oye, ¿por qué no pruebas a conocer a los profesores en Estocolmo? Porque tiene una reputación muy buena, ¿no? Y la verdad, bueno, pues que contacté con uno de ellos
Y me fui para allí, para Estocolmo, a dar una clase, a conocerle. Y, jo, me enamoré. Es que fue como una pasada, ¿no? Fue Andreas Sundén, que él es el solista de la radio de allí, de Suecia. Estuvo en Concertgebouw. Bueno, es muy conocido, ¿no? En el mundo del clarinete y de la música. Sí, sí, sí. Y la verdad que fue, pues, encantada, ¿no? Entonces, bueno, pues dices, claro, tienes que hacer las pruebas para el máster. Y me acuerdo que aquello fue la guerra. Fue la guerra. Porque no sé si estábamos más de 80 personas. Fue como el boom, ¿no? Estocolmo. Todo el mundo quería ir a estudiar a Estocolmo. Muchísimos españoles. O sea, más de la mitad españoles. Hostia. Y aquello fue intenso. Porque además fueron unas pruebas que duraron todo el día. ¡Ostras! Sí. Y bueno, me acuerdo que había como varias opciones, ¿no? Máster para orquesta, ¿no? Máster orquestal. Que bueno... pues si entrabas, dabas tus asignaturas de todo el conservatorio, ¿no? La orquesta, música de cámara, repertorio con el pianista, con tu profesor, historia, ¿no? Un poco, algunos seminarios que venían a hablarnos de muchas cosas, ¿no? Pues de miedos escénicos, bueno, ajá, en fin, muchísimos aspectos, ¿no? Que son interesantes a la hora de formarse como músico, ¿no? Y bueno, y luego había también otro máster, música de cámara. Entonces, dependiendo cuál querías elegir, pues hacías una prueba u otra. Entonces, claro, yo me preparé pues la obra obligada, otra obra me parece que era libre elección y pasajes orquestales. Y claro, te puedes imaginar, pues eso, todo el día allí, 80 personas oyendo castellano, pero muchísimo, claro. Entonces, que todavía te pones más nerviosa, ¿no? Conociendo a gente ya también... Pero bueno, la verdad que al final todo fue bien y yo me sentí, pues eso, que había hecho pues una prueba bastante buena, ¿no? Y pero claro, esto hasta igual, hasta mayo, el resultado no salía. La prueba no sé si fue en febrero o marzo y hasta mayo no sabía si habías entrado, ¿no? Entonces era una incertidumbre, claro, porque dices, bueno, y si no entro en Estocolmo, me acuerdo que hice pruebas en otros sitios también, en Basilea y no sé [S2] Ajá. [S1] Si fue en otro sitio también... Y claro, buscando otras opciones, ¿no? No te quieres quedar con solo una. Y nada, y bueno, y la verdad que fue bien. Al final la cosa fue para adelante. Y bueno, me acuerdo que al principio... Bueno, yo llegué un poquito tarde a Estocolmo, a las clases, ¿no? Porque estaba... En Francia estuve tocando con la Joven Orquesta de Francia y bueno, pues había proyectos que se solapaban un poquito. Y bueno, antes de ir a Estocolmo, mi profesor me llamó y me dijo, oye, Sandra, ¿te gustaría formar parte de este proyecto que está haciendo Martin Frost, clarinetista súper conocido, ¿no? Y claro, yo dije, pues claro que sí, encantada, o sea, ¿cuándo me he visto en otra, no? La verdad que, claro, para mí es un ídolo y poder trabajar con él tan cerca, ¿no? Y aprender de él, pues la verdad que eso era un lujo para mí. Pero claro, ahora viene cuando me dice, bueno, vas a tener que bailar y tocar. Y claro, eso es algo que yo no había hecho nunca, ¿no? Entonces, jo, pues no sé, fue como psicológicamente fue duro. Porque dices, estoy preparada para todo esto, ¿hasta dónde voy a poder llegar, no? O sea, fue súper interesante porque llevas al límite un poco tus posibilidades, ¿no? ¿Hasta dónde puedes llegar? Igual las barreras que uno se va creando también, ¿no? Eso es. Y entonces dices, buah, a ver, muchísimo, muchísimo ensayo, ¿no? Muchísimo trabajo. Estuvimos 3 meses, porque sí que hicimos un pequeño proyecto a ver cómo funcionaba, ¿no? Con una orquesta un poco más al sur de Estocolmo, no Shopping. Y luego dijo, venga, pues en diciembre hacemos como el estreno. Y estuvimos 3 meses con una coreógrafa, pues sobre todas las semanas, trabajando con él también. Fue, la verdad que fue un lujo, o sea, y un sueño, ¿no? Hecho realidad. Y luego hemos estado trabajando, o sea, haciendo ese proyecto con otras orquestas durante estos años. Así que eso, la verdad que para mí, el principio de la llegada a Estocolmo fue como por la puerta grande, ¿no? Por así decirlo. Sandra, por aquí han hecho una pregunta y de paso aprovecho para decir a las personas que están viendo este directo que
que hagáis cualquier pregunta, que yo voy anotando y cuando vea la oportunidad pues le lanzo a Sandra. Por lo tanto, os animo a que hagáis cualquier comentario, pregunta, lo que sea. Y ha habido una pregunta, Sandra, que decían, ¿qué fue lo más duro, no? Yo creo que de este proceso hasta llegar a Estocolmo, lo que has dicho, ¿qué hago con mi futuro? ¿Pruebas para aquí, pruebas para allá? ¿Dónde caigo? En todo ese proceso, ¿qué fue lo más duro, quizá? Claro, es un poco eso lo que tú dices, ¿no? ¿Por dónde tiro? ¿Qué hago? Esa incertidumbre de cuál será la mejor opción. ¿Me cogerán aquí? ¿Me cogerán allí? Entonces, bueno, en ese momento yo lo que tienes que hacer, o sea, lo que me parece importante es conocer un poco, ¿no? La ciudad y, por supuesto, el profesor, ¿no? Y el centro. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, probar. Probar, hacer las pruebas en los diferentes sitios. O sea, tener más de una opción, claro, está. Porque si no, si por lo que sea esa opción tienes un mal día, que no quiere decir nada, ¿no? Pero tienes un mal día, no te sale como quieres, y entonces, pues, sí que estás jugándotelo, ¿no? Con... Importante el plan B. Eso es, sí. Y la verdad que sí que, pues, el llegar a una ciudad nueva que no conoces, pues sí que tienes muchos nervios, ¿no? Incertidumbre, te sientes sola en muchos momentos, porque hasta que empiezas a conocer la gente, ¿no? La ciudad. Los suecos, o sea, sí que llegas a, si llegas a conocerlos, son muy majos y la verdad que te ayudan en todo lo que pueden, pero son reservados también. Y quizás un poco menos que los finlandeses, pero sí que cuesta entrar en lo que es la cultura, ¿no? Además, si hablas inglés, pues sí, todo el mundo habla inglés y te puedes comunicar, ¿no? Pero claro, su idioma al final es el sueco. Y si no hablas ese idioma, ¿no? Pues sí que eso se hace un poco duro. Pero bueno, comparación, al final ganas muchas cosas. Genial. Sandra, quizá Francia es algo más cercano. ¿Qué diferencia harías de esos dos años que pudiste conocer Francia más a fondo en Niza? ¿Qué diferencia harías de los países nórdicos, Finlandia, Suecia? Bueno, pues a ver, lo más típico, pues hablan mucho más, está claro. Los franceses hablan mucho más, ¿no? Sí, 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 eso sí, la verdad que... Igual diría que los países nórdicos, al hablar un poco menos, te escuchan más, ¿no? Tienes como más voz al final. Mira. Yo me sentía como más cómoda al final, como con más, no responsabilidad, ¿no? Pero bueno, como un poco más de espacio para poder ser tú mismo. Ah. Eso es lo que me fijé mucho, lo que sentí eso, ¿no? En Finlandia. Por eso yo creo que volví un poco, ¿no? A todo aquello. A ver, Francia está, o sea, estuve muy bien, ¿eh? Y fueron dos años que además con el profesor que tuve me ayudó a mejorar muchísimas cosas de autoestima, porque claro, al tener tanta energía y venga y tocar y... O sea, que cosas que me aportaron muchísimo y también aprender el idioma o sea, lo más rápido posible para poder comunicarte con la gente. Ya. Entonces... Genial. Si te parece, ahora vamos a centrarnos un poquito más en Estocolmo, que es quizá donde más tiempo has vivido y quizá puede ser también algo diferente para los que estamos, los que hemos vivido en España, digamos. ¿Qué destacarías de Estocolmo, de la ciudad? Bueno, pues a ver, mi primer año sí que fue bastante conservatorio, ¿no? Estudiar mucho, pasar muchas horas en el aula y bueno, también tenía más tiempo para poder disfrutar un poquito más de la ciudad, conocer un poco, visitar un poco, ¿no? La ciudad y es muy curioso porque está organizada en islas. La zona central, ¿no? Que se llama Gamlastan, que quiere decir ciudad vieja, que se empezó a construir en el siglo XIII, me parece. Y bueno, pues ahí está el Palacio Real. O sea, tiene muchísimas atracciones turísticas. Luego está la isla de los museos también, que está el Museo de Ava, Museo Nórdico. Luego hay un museo que me parece súper interesante, que es del Vasamuseet, que es un barco que se construyó, me parece que se terminó de construir hacia 1600 y algo,
y era de unas dimensiones súper alto, o sea, era una pasada. El rey quiso hacerlo súper ostentoso. Bueno, la cosa que creo que estuvo, no sé si llegó, no salió del puerto y se hundió. Y estuvo más de 300 años hundido, y cuando lo sacaron, pues vieron que estaba casi, pues, o sea, las piezas originales, o sea, todo súper bien conservado. Entonces, bueno, y se puede ver, el barco está ahí en el museo, ¿no? Entonces me parece súper interesante. Además es un museo que se puede ver en una hora, hora y media, o sea, que es muy ameno, ¿sabes? Y no sé, bueno... Es que hay tantas cosas que ver también en Estocolmo. Es una ciudad súper turística, muchísimos turistas, ¿no? Ajá. Pero eso, la distribución de las islas, ¿no? La isla del sur, Södermalm, o la del este con el norte, Östermalmstorg. O sea, la isla de los museos, la isla central de la zona vieja, ¿no? Un poco... O sea, tienes muchísimas cosas, ¿no? Y diferentes ambientes. Claro está... en invierno la gente se recoge muy pronto a su casa, porque a partir de noviembre, pues, o sea, cuando hay el cambio horario, a las 4 sí. de la tarde ya de noche, y ya sigue así hasta diciembre, que pues a las 3, 2 y media ya es de noche, hay muy pocas horas de luz. Entonces eso sí que es duro. Yo yeah. Porque estás muy cansado, te falta la vitamina D, no hace sol. Entonces, eso sí que por una parte es duro, que igual no todo el mundo puede aguantarlo, claro. Ya. Yeah. Pero claro, luego por otro lado el verano, muchísimas horas de luz, muchísimas. A las 11 de la noche se hace de noche, pero a las 2 ya de día otra vez. ¡Ostras! Sí, entonces... Así que son cosas muy curiosas, ¿no? Y muy diferente a lo que tenemos aquí, al final. Sí, sí, sí. ¿Qué destacarías del conservatorio? ¿Notaste algo que hacían bastante mejor que aquí? ¿O cosas que destacarías que te llamaron la atención y que dirías, ostras, esto quizás se podría extrapolar a mi país? Jo, pues... Para empezar, o sea, el máster que yo hice, que fue máster orquestal, ya eso quería decir que ibas a tocar con orquestas, las orquestas profesionales de Estocolmo y alrededores. Entonces, te da o sea, es llegar y tocar con orquestas profesionales y aprender desde ya en el mundo laboral, ¿no? Ver cómo se cuece, cómo se maneja todo desde dentro, ¿no? Desde dentro de una orquesta profesional. Y orquestas de la talla, pues eso, de la Royal Stockholm, de la Radio de Estocolmo, la ópera. Es que hay muchísima demanda, ¿no? Y muchísima oferta también, claro. Entonces, eso sí que es una cosa que claro. Dime. Genial. ¿Y la vida cultural, digamos, es activa? ¿Ves que se gestiona de otra forma? ¿Cosas que te llamó la atención que hacían bien? Pues mira, sí que me llamó mucho la atención de que en todos los veranos hay muchísimos festivales de música de cámara. En cada pueblo chiquitín, de repente organizan un festival de cámara. Que me parece eso increíble, porque claro, igual en las ciudades grandes... es más normal, ¿no? Concierto aquí durante todo el año, pero luego es verdad que pues, en las ciudades grandes los turistas están más en las ciudades grandes, y igual pues, los de Estocolmo se van a sus segundas residencias y jo, en cada pueblo hay un festival y la música está muy presente en la cultura, es muy importante, hay una unión de músicos, ¿no? Una asociación de músicos que lleva muy bien, pues eso, el tema de los freelancers, cosa que aquí en España un poquillo... Ya. Yeah. Estamos allá en lucha, ¿no? Trabajan también con convenios y tienen eso fuerza. Sí. Y tienen, pues eso, muy establecidas los precios, ¿no? Las tarifas. Las tarifas. De trabajo. Sí. Uh-huh. Mm. Por aquí nos saluda Itziar Barredo. ¡Ah, Itziar! ¡Caixa, Itziar! Genial. ¿Oportunidades laborales que viste?
que no sé, que dijiste, ostras, aquí puedo tener posibilidades, mira, hay oportunidades para trabajar como músico? Sí, a ver, igual el primer año, claro, hasta que empiezan a conocerte un poquito, ¿no? Empiezas a sembrar ahí las semillas, pues fue un poquito más tranquilo. Pero enseguida, en mi segundo año de máster, yo hice los 2 años de máster y luego un año de perfeccionamiento. Entonces sí que es verdad que, pues eso, el segundo año ya empecé, pues claro, compañeros, oye, que necesitan un clarinete aquí y tal. Los profesores mismos te ayudan, te llaman a sus orquestas, ya no solo dentro del programa de máster, ¿no? Sino como, pues eso, como un freelancer más. Vas allí, tocas con ellos y luego pues a raíz de ahí pues van llamándote. Luego también lo que hace mucha gente es mandar su currículum y las orquestas llaman, porque claro, no hay tanta gente como puede haber en un país como es España, ¿no? Entonces hace falta. Y con un nivel, pues eso, llegas y haces un máster, ya estás tocando con orquestas, vienes de tocar con orquestas, ¿no? Entonces eso sí que la verdad que se agradecía muchísimo, porque claro, yo venía igual de pues eso, ¿no? Musikene. O sea, en Donosti, o sea, Musikene está genial como conservatorio, pero sí que es verdad que la demanda, o sea, la oferta de trabajo a nivel orquestal, ¿eh? Igual sí. Es un poquito menor, ¿no? Entonces, claro, llegas a una ciudad también más grande, ¿no? Como es Estocolmo, y pues eso se nota. Y sí, perdona, sigue, no, sigue. Dime. Y Sandra, aparte de trabajar como freelance, ¿viste como que había oportunidades también para emprender? ¿Conociste a músicos jóvenes que tenían sus propios proyectos o que estaban iniciando sus propios proyectos? Sí, compañeros míos, sus propios proyectos. De hecho, mucha gente, es muy común que crean sus propias empresas. Entonces ellos son autónomos y pues hacen sus proyectos y de hecho, y luego claro, el gobierno, o sea, tú presentas el proyecto y muchas veces te subvencionan los proyectos y la verdad que está como muy a la orden del día, ¿no? Como muy... ¿Conociste el sistema de autónomos allí? Yo personalmente no, pero bueno, cerca, sí. La verdad que, o sea, si eres una persona que quiere quedarse en un país y que no, igual no trabaja en una orquesta, ¿no? Que tiene su salario fijo y tal, tienes que tener una empresa. Genial. Súper interesante. A mí me han entrado las ganas para viajar a Estocolmo, Sandra. Y quizá, bueno, quizá alguien que vea esto también, pues yo qué sé, igual se plantee, ¿no? Ir a Estocolmo. ¿Qué consejo le darías a esa persona que ahora está dentro de sus posibilidades viajar ahí a buscar una oportunidad o a estudiar? ¿Qué consejo le darías de todo el tiempo que has estado viviendo allí? Y cosas a tener en cuenta, ¿no? Pues mira, si vas, pues ten en cuenta estas cosas sobre la vida en general o sobre cuestiones musicales. ¿Qué consejos darías? Hombre, lo primero es si... las ganas, ¿no? O sea, si tú de verdad quieres ir a por ello, o sea, vamos, que tírate en la piscina, o sea, con todas tus fuerzas, vete a por ello, porque realmente es una experiencia que igual solo puedes vivir una vez en la vida, ¿no? Y igual estás en el momento en el que bueno, pues has acabado tu grado superior y quieres irte fuera a estudiar y si quieres realmente, o sea, puedes hacerlo. Yo hubo muchas veces que decía, jo, me quiero ir, pero claro, económicamente igual solo me da para un año. Pero también es arriesgar también un poco, ¿no? O sea, yo me acuerdo que tuve que decir que no a la Mahler orquesta, porque, sí. Pues bueno, porque me salió un proyecto y claro, yo al final tenía que comer, ¿no? Y esto me iba a ayudar a comer. Entonces, bueno, también al final es ir eligiendo las opciones que se te van poniendo en el camino, ¿no? Yo creo que una vez empiezas, ¿no? Das el paso de salir, poco a poco, si vas haciendo las cosas bien, con esfuerzo, trabajo, al final, y siempre una buena cara, ¿no? Te pase lo que te pase, una buena cara, porque al final la gente que vas a tener enfrente es la que con la que vas a trabajar y bueno, pues como en cualquier trabajo, ¿no? Mientras
tengas un buen ambiente en el trabajo y, hijo, te llaman una semana de un sitio, sí, por supuesto hay que trabajarse, esforzarse muchísimo, hacerlo lo mejor posible, pero tener una buena cara, ¿no? Y dar conversación, eso es súper importante. Además, a ellos les encanta eso, que seas amable, ¿no? Que entre y que intentes integrarte también en la sociedad. Genial. Pues a ver qué dice Itziar por aquí. Tú la buena cara la llevas de serie. Qué ricasco. Muy bien, Sandra. Súper interesante todo lo que has contado. Y nos has dado la oportunidad, por lo menos mentalmente, de viajar ahí a Estocolmo y a los países nórdicos. Y muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí y contarnos tu experiencia. Pues es que ricasco a vosotros, la verdad, un placer. Muchísimas gracias. Muy bien, genial. Sandra, un fuerte abrazo. Venga, un fuerte abrazo. Es que ricasco. Agur, agur. Bueno, pues me despido aquí de Sandra y de vosotras, de vosotros también. Muchísimas gracias por estar ahí. Y aprovecho para decir que si conocéis a algún músico por el mundo o si sois músicos por el mundo y vivís en el extranjero y trabajáis en el extranjero como músicos, pues os invito a que nos escribáis un mensaje para poder contar con vosotros y poder escuchar vuestra historia. Pues nada más de momento, la semana que viene volveremos con otra historia. En Europa, seguiremos en Europa también y que tengáis una buena semana. Un fuerte abrazo a todas y a todos. ¡Agur! Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.